traes un IFBB Pro. Siente eso como real, Luis. Cuando el sensei aprieta las patas, se acaba el debate. Making their pro debut, Luis García Martínez. Sensei Cuba. Vamos, Luisito. Piso en un lugar desconocido. ¿No me vas a dar cinco más? ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! ¡Arriba, bien! ¡Vámonos! ¡Tomas! Piedra. ¡Pum! ¡Vamos! David Luis, la clave está dentro de vosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Luis García, también conocido como Sensei Cubas. Y hoy, pues bueno, ha venido hasta Cubas de la Sagra, hasta el gimnasio Gym LF Cubas, en Cubas, Madrid. Pues este señor, que se llama Alberto Campillo. Muy buenas, Alberto. Muy buenas, ¿qué tal? Y qué bueno, que hace un tiempo, viendo que estaba yo en Marbella, ¿no? Me escribió. ¿Sí? Y me dijo, Luis, me mola lo que estás haciendo, yo estoy, tengo trabajo, no me va mal, pero me motiva el tema ese de verte en Marbella. Y bueno, habíamos quedado en vernos en Marbella, hacer un entrenamiento en Marbella, en el Real Club de Padel, pero bueno, ha dado la casualidad de que, bueno, que vengo de Estados Unidos de competir y, como sabéis, estoy aquí en Madrid, así le he dicho, venga, lo dejamos hecho ya en mi gimnasio en Madrid y ya está. ¿Ah? Preséntate un poco, ¿quién es Alberto Campillo? ¿Empezaste ayer a entrenar? Alberto Campillo, llevo pues 33 años en esto, desde que tenía 13 años llevo entrenando. Me dedico al tema de entrenamientos personales, soy preparador físico, es mi vida desde que soy un niño, es lo que más me gusta y bueno, aquí con este hombre que bueno, ya sabemos todos quién es, lo que ha hecho, lo que ha ganado y nada, y vamos a darnos un entreno con él, a ver qué tal os sale. Un buen entrenamiento, ya sabéis que yo me gusta pues toda la gente que bueno, que lleva tiempo, que tiene cosas que aportar, pues yo me abro la experiencia de decirle, venga, pues entréname, hacemos lo que tú quieras. Ya he visto todos los vídeos que tengo entrenando con gente del sector, que bien voy yo a buscarles, o en este caso vienen aquí. Y vamos a hacer un entrenamiento de brazos. Sí, señor. ¿Y qué es lo que tienes pensado? Vale, pues mientras Alberto va dando unas pinceladas de lo que va a ser el entrenamiento de hoy, que vamos a hacer bíceps y tríceps, no sé si lo quieres hacer juntos, si lo quieres hacer separado, cómo lo vamos a hacer. Pues yo voy a irme echando la crema, el Reduzize, una crema reductora de cintura, de abdomen. Sí, te he visto. Pero el truco del sensei, ¿sí?, es que yo me la he hecho en el músculo que voy a entrenar. Uh-huh. Y te lo predispone, te lo calienta. Es como si hubieras hecho ya, pues eso, 3, 4, 5 series. ¿En la zona para dónde es? Me lo he hecho también en el abdomen, pero me gusta usarlo para calentar la zona. Y te va de maravilla. Y aparte que eso, que quieras que no, también. ¿Tienes tinte todavía? Estoy con tinte, si no me lo quito. Soy un poco marrano. Cuando te viene de competir hay gente que se frota y se quita todo el tinte, pero yo aprovecho y así me veo moreno durante unos días. Claro. Así que bueno, que lo sepáis, que tenéis el Reduzize, que yo el día sobre todo de pecho, de brazos, siempre lo tomas, ¿no? Me lo pongo y ya me predispone al entrenamiento, porque entras en cuestión de segundos, te empieza a arder el músculo, que flipas. Pero realmente es un reductor, ¿no? Sí, luego también, quieras que no, para zonas así en las que hay poca grasa, como los brazos, pues fíjate, lo poco que tengas. ¿Notas calor? Échatelo, te lo voy a echar, tío, lo pruebas. Brazos, ¿por qué vamos a empezar? Vamos a empezar por bíceps, vamos a calentar un poquito el bíceps, luego vamos a calentar un poquito el tríceps y luego ya vamos a empezar a entrenar un poco en serio. ¿Un calentamiento primero? Sí. Venga, ¿cómo quieres hacer el calentamiento? Vale, vamos a empezar haciendo una serie de 20 repeticiones para calentar un poco, para entrar en calor. Y mover los brazos siempre ahí, bien apoyados los codos. No bajo del todo y aprieto. Está sin brazo, ¿eh? ¿Cuánto llevas sin entrenar? ¿Una semana, qué? Sí. Me tomo una semana de descanso después de competir. Cuando paras, parece que luego te cuesta reenganchar. Claro. Así que, claro, oye, me gusta que me hayas llamado porque he dicho, mira, así ya tengo la obligación de quedar con alguien para entrenar, porque yo ya hoy me iba a quedar en casa otra vez, tan a gustito. Muy bien. Los últimos 5, un poco más despacio. Ahora, despacio, aprieta.
Ahí, manda sangre, ahí. Buena. Buena. Ahí, 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 aprieta. Vamos a curar el tríceps ahora. Vale, o sea que esta máquina, por lo que veo, solo la vas a usar para calentar. Es una máquina de placa, ¿no? Que no guía el movimiento, que es relativamente sencilla. No tienes ningún problema para empezar con ella. No vas a tener ningún problema en cuestión de que te vayas a lesionar, porque la máquina va donde tiene que ir siempre. No tienes ningún problema, no es como con las mancuernas o con la barra. Sí, sí, pero... que te puedes desestabilizar, aquí no. Ahora vamos a calentar un poquito el tríceps. Pues es la primera vez que corto una máquina. Yo, o sea, la primera máquina que uso, aunque sea sí, para calentar, luego haría alguna serie más. O sea, tú directamente esta la usas solo la dos series para 20. La vamos a hacer después. Ah, vale. La voy a utilizar para calentar. Ahora nos vamos a ir a hacer peso libre. Vale, vale. Tú, este es un tío de vieja euskera auténtica. De vamos a por las mancuernas ya en cuanto podamos. Hacemos un calentamiento. Ya por las mancuernas. Venga, pues vamos a hacerle caso. Pues bueno, antes de irnos a las mancuernas, Alberto me ha propuesto que hagamos un pequeño toque, un pequeño calentamiento de tríceps, que entiendo que vamos a hacer otras dos series a lo mejor. Dos series de 20 para calentar un poquito el tríceps también. Ya tenemos caliente el brazo y nos ponemos a trabajar un poco más fuerte, ¿vale? Pues le damos aquí caña al tirón polea. Además a mí la V me gusta, me gusta mucho el cuerno este, más que la recta, también ahora para calentar. Bueno, lo que Alberto llama calentar es ponerle la mitad del peso, básicamente. No, pero nada. Ahora mucha gente que diga, hostias, pero sí, con eso ya voy. Yeah, pero esto no es nada para nosotros. Yeah. La última competición 105, competido. Puedo dar hasta 108, sí, pero al final. ¿Qué pasó? Te robaron el coche y todo. ¿El coche? He oído algo del coche, no sé qué te he oído, qué ha pasado con el coche. Ah, no, pero eso es una. Eso lo solté en el vídeo, pero es una historia anterior, sí. Oh. Un amigo que se quedó con mi coche y con mi dinero. Pero bueno, es agua pasada, tío. Sí, bueno, si queréis ver la historia, ver este vídeo de aquí donde cuento qué pasó con. Mini-San 370Z. ¿Nissan 350? 70. Ah, si fuera el 50, el 350 cuesta 4 duros. Pero el 370 sí cuesta más pasta. Va. Dale. Se quedó todo el dinero con el coche y no ha vuelto a partir. Sí, me engañó, ya está. Era un tío que me dio una cara. Era otra persona completamente distinta de lo que yo pensaba. Uh-huh. Me hizo creer que era un tío, pues eso, que tenía compraventa de coches, tal cual, y cuando iba a ser padre, pues le dije, oye, me vendes el coche, tal cual, y le di las llaves, uh-huh. Y ya está. No apareció más. Debía pasta a gente muy chunga, ¿sí? Y le cogieron, le secuestraron, le metieron dos navajazos y le dijeron, que nos pagues. Y dijo, que no tengo para pagar. Y dijeron, ¿y ese 370Z que tienes? Era tuyo. Y dijo, toma las llaves. Y se vino a mi casa, me contó una película, Luis, que ya te he vendido el coche, tal cual, firmame aquí. Y al final, pues firmas un documento en blanco, porque te deja guiar, pues eso, por... Uh-huh. Por pues un amigo, sí, por sí, lo que sí, te sí, diga. Sí, pero no pasa nada, porque... Resurgí de mis cenizas y dije, pues ahora voy a trabajar más. Y me voy a comprar otro. Para comprarme otro todavía mejor. Vale, vamos a hacer ahora, vamos a entrenar ahora con las mancuernas, vamos a coger peso libre, vamos a reclutar fibras, vamos a romper todas las fibras, vamos a hacer una serie de 5 repeticiones y luego vamos a pasar con un poquito más de peso a hacer 10 repeticiones. 5, 10, 5, 10. Vale, o sea que vamos a introducir una técnica, ¿no? Sí, vamos a hacer una técnica. Vamos a hacer una serie de 5 repeticiones y luego vamos a hacer otra serie de 10 repeticiones. Eso sería una serie. Técnica campillo, apuntar, exacto. Coger papel y lápiz. Apuntando fibras, rompiendo todas las fibras ahí. Vamos a empezar con 10 kilos, por ejemplo. Para hacer 5, nos vamos a coger las de 20 para hacer 10.
¿vale? Ah, o sea que el... Vamos al revés. Las repeticiones cortas con poco peso. Ascendente, no descendente. Ah, vale, vale. Va. Vale, pues ya lo veis. Vamos a hacer 5 repeticiones con 10 kilos, es decir, con poco peso. Y luego las... Hacemos una serie larga de 10 con el doble. Cojo el 20 kilos y me hago 10. Las repeticiones de 5 que vamos a hacer, las vamos a hacer muy despacio, mandando sangre. Vamos a notar que el brazo se nos hincha, se nos llena de sangre en estas 5 repeticiones. Ahí. Muy bien. 5. Y ahora, aquí que ya estamos más cargados, subimos peso. Ahí. 1. Ahí. 2. Siempre voy a trabajar las 5 repeticiones con las mancuernas de 10, ¿vale? Reclutando todas las fibras que puedo, mandando sangre y luego voy a ir subiendo de peso. Tú lo has hecho sin giro, lo has hecho aquí con la muñeca recta. Vale, no me importa. En el momento en el que veas que te quedas o que no sube, gírala un poco. Vale. Porque aquí la puerta que creas es muchísimo más grande que cuando la giras. Bueno, pues ahora sube la marcha, lo enseñamos a ver. Saco bien el codo ahí. Vale. Primeras 5 repeticiones con 10 kilos completadas. Vale, he cogido 20, ahora voy a coger 22 kilos y medio. Antes hemos hecho con 20 kilos, ahora subimos un poquito. Voy a seguir yendo, intentando a hacer 10 repeticiones. Completamos. Si veo que no llego a 10 repeticiones, pues como sé perfectamente que le trabajo muchas veces este entrenamiento, sé perfectamente que está entre 8 y 10. Ya. Entonces, prácticamente estás trabajando al fallo siempre cuando coges las mancuernas grandes. Sí. Antes hemos hecho 10 con 20 y hemos llegado relativamente bien, pues eso quiere decir que podemos subir a 22 y en cualquier caso, aunque no lleguemos a 10, pues se quedarían en 8. Exacto. Tres. Cuatro. Entonces, primero voy a trabajar un brazo y luego voy a trabajar el otro. Y voy a hacer 10 en vez de 5. ¿Ok? Despacio. Vale, pues tercera serie y última de este ejercicio, ya lo veis. Ahora lo vamos a hacer alterno. Sigo cogiendo 22 kilos. Y me voy a 20 repeticiones. Hago 10 con cada brazo. Ya lo que hago es lo alterno, unilateral, ¿va? Esto es una cosa que pregunta mucho siempre la gente, que tiene muchas dudas. ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago con los dos brazos a la vez? Distinto. ¿Lo hago alterno? Bueno, pues ya veis cómo nosotros lo que estamos haciendo, lo que ha propuesto Alberto es que las primeras series lo hemos hecho con los dos brazos a la vez y en la última, que ya estamos más cargados, lo hacemos de forma alterna, de tal forma que podemos hacer un poquito más de trampa. Es decir, cuando veáis que estáis yendo ya más fatigados, cuando veáis que estáis haciendo series más pesadas, podéis hacerlo alterno para hacer un poquito más de trampa, de balancín. A ver, ten en cuenta que he dicho que voy a ser el mejor clasifique físico español. No tengo nada, ¿no? Tenemos que ir para adelante, tío. No tengo nada. me he tirado el charco, así que ya no puedo ir para atrás. Hay que darlo todo. Mira, me llevo entrenando
Eso, eso, yo he entrenado 33 años, desde que tengo 13 años llevo haciendo esto. Es mi vida. Pues otra cosa prácticamente no he hecho. He hecho cosas de seguridad y tal, igual, pero lo que es el tema del gimnasio, yo me he tirado en los gimnasios desde por la mañana hasta por la noche, muchísimos meses. Ha habido días que he entrenado todos los grupos. He empezado con el pecho, acabado con la pierna. En un día. He empezado con uno y he acabado con otro, porque estoy con entrenamientos personales. Sí, y a la gente le gusta verte entrenar. Sí, sí, sí. Le gusta ver cómo te mueves, tal. Y bueno, ha habido semanas de llegar el viernes y de meterme en casa y no levantarme hasta el domingo. A ver, o sea, agotado totalmente. Toda la semana entrenando. Muscular, o sea, intentando comer, no me entra ni la comida del cansancio que tengo, pero llevo así muchos años. Pero bueno, es algo que me gusta. Me quitas esto, me quitas todo. Hombre. Me encanta. Pase usted a... Nada, me toca con las gordas, de verdad. Venga, 22. Que te veo que te quedas ahí muy tieso de pierna. ¡Uno! Suénalo un poco. ¡Dos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Eso es tuyo! ¡Seis! ¡Eso es tuyo! ¡Siete! ¡Ay, ay, ay! ¡Ocho! ¡Veinte! ¡Diez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres! Buena. 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 Señor. Bueno, ahora vamos a coger la pesada primero para acabar y luego vamos a coger la de 10, ¿vale? Vamos a hacer 20 repeticiones con las de 20, ¿vale? Alterno y luego me voy con las de 10 y hago 5 y termino este ejercicio. Esto sí que sorprende al músculo, ¿eh? Venga, vamos a pasar a hacer un press cerrado para tríceps y vamos a hacer la misma frecuencia. Vamos a hacer una serie de 5 y pasamos a hacer una serie de 10 con más peso. Vamos a ir incrementando el peso en la serie de 10. La de 5 siempre la vamos a hacer más o menos con el mismo peso y muy despacio, muy despacio. De 5 es como si estuviéramos aproximándonos, ¿vale? Para ir subiendo peso a medida que vamos haciendo el entreno. Lightweight, baby. Yeah. Eso es. Ahí saca de los tríceps. De abajo hacia arriba. Para que se le vea más grande. De abajo hacia arriba se le ve el tríceps más grande. 5. Y voy a por la de 10. 3, 4 y 5. Bueno. Buen ejercicio. Oh, joder. Como
estamos ahora mismo a tope, estamos calientes a tope, ahora mismo a tope. Una serie a tope de peso. Además, vamos a mandarle más sangre, vamos a meter ahora mismo 30 kilos a cada lado y vamos a sacar 20 repeticiones. Ya para terminar la última. Una serie de bombeo, pero bombeo pesado, claro. O relativamente pesado. Estáis estancados, ya no sabéis cómo entrenar, habéis probado un montón de cosas, pero no os terminan de funcionar, o ahora a primeros de año tenéis ganas de empezar con algo nuevo, con algo distinto, pues esta tabla de Alberto Campillo, súper recomendable, ya le tengo título, ya tengo título para esta tabla, Alberto, que va a ser tabla de sorprende al músculo con Alberto Campillo, ya tiene nombre esta tabla. Joder, un bombeo sería con 10 kilos a cada lado. Ah. Eres muy bruto. Puedes. 6, 7, 8, 2, 1. Buena. Joder. Buenísima. Bombeo, dice. Bombeo. Bombeo mete 10 kilillos a cada lado. Joder, se me falla la gafa. Eso es buena señal. Frase mítica, tuya, esa, la sabe todo España, ¿eh? Voy a entrenar mañana con Luis, con Sisi Cubas. Si me estaban oyendo 10 personas, sí. O sea, 9, lo otro era una chica, no está tan puesta en esto, 9 dijeron, cuando se enseñan las patas, digo, es sí mismo. Las camisetas, ya estáis entrando en la web. Y pillando la camiseta de Sensei, cuando el Sensei aprieta la pata, se acaba el debate. Se acaba el debate. Ya disponibles. Vale, vamos. Vale, Alberto, pues no sé tú, pero yo con este entrenamiento que estamos haciendo, tío, ¿sí? Bueno, y siempre en general, como entrenamos duro, ¿vale? Todas aquellas personas que os guste entrenar duro, ajá. Mi recomendación es que a mitad de entrenamiento, pues yo la verdad es que me estoy notando un poco fatigado, me estoy viendo un poco abajo, y encima me ha dicho que queda todavía por hacer un ejercicio de bíceps. O sea, un ejercicio de tríceps, uno de bíceps, otro de tríceps, en fin. Que para no venir más abajo. Tienes un poquito de energía, ¿no? Me voy a hacer un intra-work, te voy a invitar un intra-work, ¿vale? Vale. Esto es un todo en uno, ¿vale? Yo suelo tomar ciclodextrina a mitad de entrenamiento junto con MAP. Pero aquí en el gimnasio tengo este bote, ¿sí? Que es como un todo en uno, ¿vale? Esto lleva todo, ¿no? Varios tipos de hidrato de carbono, de rápida asimilación, ciclodextrina, palatinosa. Y luego, aparte, pues lleva aminoácidos. ¿Siempre lo metes a la mitad de entrenamiento, normalmente? A mitad de entrenamiento, sí, porque me noto como que me da un poco de bajón, porque hacemos entrenamientos muy duros, muy largos. Sí. A ver, la gente que vaya al gimnasio a estar con el móvil y a hacer 4 series, pues va por su casa, bueno, y no se trata de alguien que esté entrenando fuerte, ¿no? Que tenga un entrenamiento fuerte y a mitad de entrenamiento... Yo me meto esto... Recupere con... Eso es, con los hidratos de carbono. Con el intra-work, ¿no? Sí. De Yogenix. Con los hidratos de carbono que trae de rápida absorción. Te viene esa marca que te patrocina a ti, ¿no? Esa es la marca... Que me está ayudando a sacar todo mi potencial, tío. Muy bien. Así que... Tiene buena pinta, además. Está... ¿Has visto cómo huele a sandía? Esta es su alimentación. Este sí, sí, me viene el olor hasta aquí. A ver, lo cojo con tu permiso. Sí. Y vamos a tomar un poco de sandía. Encima la sandía, que es mi fruta favorita. La sandía. Este producto, el Intragor, lo hay de sandía y de melocotón. Y está bien para la gente que vaya un poco justa de presupuesto. Es que no tengo para comprarme muchos botes, pues tienes un todo en uno. Con esto. Sí, que no le dé falta comprar la maltodextrina por un lado, o la melopectina, los aminoácidos por otro lado. Aquí tiene todo en un bote, ¿no? A mitad de entrenamiento, para que hagáis el entrenamiento de Alberto Campillo y lo vengáis arriba. Buenísimo, salud. Porque nos pongamos muy fuertes, tío. Está buenísimo. Venga, pues ya lo veis, siguiente ejercicio, tirón polea con cuerda. Tirón polea con cuerda, 5 repeticiones. 5 con 23 kilos. Y 10 repeticiones. Y 10 con 41 o 47.
Muy concentrado. Luis lo hace más concentrado que yo. Hace más el parón, lo marca mucho más. El tríceps necesito marcarlo mucho porque es uno de los fallos que tengo. Bueno, entonces intento enfatizarlo mucho. ¿Lo pasa qué? Te falta quizás el relieve ese. Claro. De que te marque simplemente al hacer la pose. Claro, tengo un brazo muy largo, entonces me faltaría que me saliera un poco más. ¿Tú la espalda y las patas descomunal? Eso es lo mejor que tienes, porque por detrás, o sea, es increíble, pero la espalda es terriblemente buena. El brazo también es bueno. Y el tríceps es lo que dices tú. Bueno, tú sabes los fallos, claro, evidentemente. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Buena. Joder. Hostias. Buena. Uf. Vamos a hacer ahora un martillo, lo vamos a hacer alterno y vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo. Vamos a ir con 10, como cuando hemos estado haciendo alterno antes, un curl, y luego lo vamos a pasar a hacer 20 con mucho más peso. Y ahora cojo la mancuerna de 20. Como antes, y me voy a hacer 10 con cada brazo, ¿vale? Alterno. Dale. Dale un poco de velocidad ahora, si no. Va. Ahí, 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 ahí. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Ahí está. Sensei, va. Sí, señor. Va, 8. Va, 9. 10. ¡Qué vale! 20 igual. Vamos a hacer la de bombeo, la vamos a hacer. Primero. 10 y luego 5 y 5 alternas para terminar, ¿vale? 10. Ahora alterno y mando más sangre. 2. Sí, señor. ¿Cómo se pone el brazo, chico? Hemos dicho entonces 10 a la vez, ¿no? Ajá. 1, 2, 3, 2, 6, 8, 9, 10 alterna. 10
Va. Sí. Muy buena. Joder. Ay. Vamos a acabar aquí el entreno con unos fondos aquí en paralelas, ¿vale? Vamos a levantar un poco la cabeza, vamos a hacer tríceps. Vamos a juntar un poquito las piernas y vamos a apretar en todas arriba, ¿vale? Va. Una. Dos. Tres. Va. Voy subiendo la velocidad. Y vente. Va. Perfecto. Yo me voy a poner de espaldas para que no se me vea la cara de... de sufrimiento. Que, pones, ¿no? que me vean el culo y los tríceps. Vamos. Buena. Es que se te va poniendo cada vez la cara más roja según vas avanzando. Sí. Es que estoy acostumbrado a entrenar. Yo estoy entrenando todo el día. O sea, yo ya llevo entrenos con este de tres. Ya, y ahora me voy a las 7:30, tengo tres entrenos. Joder. Y entreno con ellos, ¿eh? A ver, no como cuando entreno yo solo, la misma intensidad, pero estoy tocando todo el día. Estaba bombeando. Y comiendo y entrenando y comiendo y entrenando y suplementándome todo el día, igual. No, así está hecho un bicho, tío. Para terminar, de las proteínas apenas suelo hablar porque el que más y el que menos sabe que después de entrenar un batido de proteínas es fundamental. Sí. La recomendación del Sensei, la Isoluz FM, es la mejor proteína que os podéis pillar, ¿vale? Bueno, ya si os gusta el chocolate, la de chocolate intenso está que flipas. Pero a mí me gusta ir un pasito más allá y la gente que quiere hacer un buen volumen, la gente que quiera construir masa muscular, ¿qué tiene que hacer? Pues no se puede conformar solo con un batido de proteínas, sino que mi recomendación, no sé tú qué opinas, sí, Alberto, es que igual. Después de entrenar metan un buen batido de guaximaice, de amilopectina. Exacto, para llenarte de glucógeno todo el músculo. Eso es. Todo el glucógeno que has perdido entrenando, tanto con la proteína como con un... O bueno, esto realmente que lleva amilopectina. Es una amilopectina, entonces lo que tú decías. Es un carbohidrato de asimilación rápida, un carbohidrato simple. Reponemos en cuanto entra, de glucógeno. Automáticamente. Incluso a mí me gusta tomarlo. Este es el de manzana, tengo aquí en el gimnasio abierto el de manzana. Bueno, yo no, lo ha abierto mi mujer, que se está motivando y está entrenando a tope. Y se lo ha abierto este para ella. Yo, en mi caso, el que tengo es neutro, que aparte de ser un poquito más barato, creo, me gusta el neutro, ¿por qué? Porque lo puedes combinar con cualquier sabor. Eso es, le echo zumo de mandarina, claro, de este recién exprimido, vais a la sección de zumo de estos que están refrigerados, y un zumo de mandarina o de naranja con dos cazos de esto, te lo bebes, y luego tu batido de proteína, y recuperas para la siguiente sesión de entrenamiento total. Eso es, y construye totalmente masa muscular a tope. Así que bueno, que sepáis que este entrenamiento de... el señor Alberto Campillo, rutina para salir del estancamiento. Ahí está. Lo tenéis disponible en la página web, ¿vale? Os voy a dejar aquí arriba el enlace para que entréis, para que lo busquéis.
y para que, pues con este pedazo de entrenamiento, no sé, yo tengo los brazos que me van a reventar. Realmente me ha roto la cabeza, me ha roto los esquemas Alberto, ha venido con un planteamiento cambia un poco el entreno, completamente distinto. Multifibras, hemos roto todo. Así que muy contento y os invito a que hagáis este entrenamiento. Si estáis estancados, pues ya estás perdiendo el tiempo, porque te aseguro que a mí me ha roto la cabeza completamente. Y una vez haciéndolo, ha merecido la pena. Así que entreno. Nada, me despido aquí de mi amigo Luis. Si le queréis encontrar en redes, aunque no se promulga mucho en redes, pero a partir de ahora lo va a hacer porque ha visto que es importante. Tu Instagram es Campillo Fit. Vale, mira, pues si le queréis escribir. Que hacerme una pregunta o consultar algo, pues ahí estoy, evidentemente. O tu email para asesoría, si quieres, tienes algún email para que te contacten. albertocampillo@gmail.com. Bueno, pues si queréis un tío que lleva más de 30 años entrenando, con mucha experiencia y que a mí, pues, mira, me ha ofrecido este entrenamiento que no lo conocía, me ha dado ideas nuevas y todo esto va para vosotros, pero si queréis una asesoría por su parte, pues ahí le tenéis. Así que esto ha sido consejo de Sensei, como siempre digo. Demos gracias al Sensei. Un saludo. Y a Alberto. Tú aguanta como si te fueras a morir en ello. Vamos.